a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente en los preparativos de Cádiz Fotonatura, la primera feria internacional de fotografía de naturaleza que reunirá a más de un millar de aficionados y profesionales del sector en el Parque Natural de los Alcornocales. Nos adentramos en la finca Alberite, una explotación ganadera que desde hace unos años ofrece actividades relacionadas con el uso y disfrute de la naturaleza, entre ellas los safaris fotográficos. Con ayuda de este HAI, los cámaras captan la esencia de especies y espacios únicos. La fotografía de naturaleza es una actividad en auge, que cada vez arrastra más público, cada vez es más frecuente, se ha democratizado mucho su uso. Y creemos que además es una actividad que puede ayudar a la propia promoción de los espacios naturales de la provincia, porque el fotógrafo es el primero que cuelga sus fotos del territorio, de los espacios, de los paisajes que visita, y ayuda a la promoción de estos territorios, ¿no? Hace unos cuantos años, en el 2014, pues, tomamos una iniciativa de, aparte de tener lo que es la ganadería extensiva, en lo que es en vacuno y en caprino semi-extensivo, pues de abrir un poquito el campo con el tema de la fotografía y el mundo rural con el tema de hacer actividades con este. Y la verdad es que dentro de los años que llevamos trabajando, cada vez va en auge, poquito a poco trabajando y haciendo cositas nuevas. Hacemos actividades con berrea, con gamo, hacemos con ave necrófaga. El programa del certamen incluye conferencias y clases magistrales impartidas por los más relevantes profesionales del sector, entre ellos Bense Mate, Andoni Canela y Marina Cano. Tampoco faltarán exposiciones, actividades recreativas, excursiones y talleres prácticos como la grabación de una carroñada de buitres leonados. Un festín muy habitual en los muladares gestionados por la Junta de Andalucía, que estos días ha sido trasladado al Aula de la Naturaleza Guacana Lake, la sede de Cádiz Fotonatura en Benalú. Una carroñada es una experiencia única e irrepetible. La batida en círculos sobre la carne en descomposición nos alerta de que el banquete está a punto de comenzar. La jerarquía a la hora de comer la determina el hambre de cada individuo, aunque también influyen otros factores. En una carroñada a veces parece que entran antes los machos y después las hembras, a veces parece que es el hambre el que manda, pero bueno, todo son hipótesis, no hay nada cierto en ese orden, que aparentemente parece un desorden, pero no lo es. Siempre hay un individuo que manda o alguien que manda en esa primera bajada, hay una serie de gestos en el aire y a través de esos gestos se comunican. Este ave, la rapaz, más grande de Europa, es considerada el basurero del monte. Ellos cumplen una misión de mantener limpios nuestros montes, evitan de esa forma también la propagación muchas veces de enfermedades entre los propios venados, los propios gamos que tenemos aquí, y hacen pues una labor realmente insustituible dentro de nuestros montes. Es el gran carroñero que tenemos aquí dentro del parque. Luego tenemos otro tipo de buitre, otros carroñeros más pequeñitos, como puede ser la limoche en peligro de extinción, pero evidentemente la gran población que tenemos de buitre leonado nos permite mantener nuestro parque pues en unas condiciones de limpieza de animales muertos muy importantes. El tremendo dinamismo de la cena requiere controlar muchos detalles para conseguir una instantánea de calidad. Las medidas, las distancias a las que tenemos que trabajar con ciertas especies, los fondos, las luces, eso es primordial porque, y vuelvo a insistir, a la hora de que esas imágenes, cuando circulan en las redes o en cualquier tipo de medio, digan o comuniquen algo, tienen que haber esos componentes para que se culmine una fotografía al final de calidad, una fotografía que diga, que transmita, que comunique. Además de los buitres en libertad, los participantes podrán grabar varios animales criados en cautividad, como el lobo ibérico, el águila imperial y otras aves de presa, de la mano de profesionales, tanto en el manejo de estas especies como en el uso de las mejores técnicas para obtener fotografías únicas. Estamos otra vez en el Guacana. Incluso los menores tendrán un hueco en la feria, que contará con un taller infantil impartido por Wayne Mari, una joven bióloga malagueña que ha encontrado en la fotografía y las redes sociales su mejor aliado para dar a conocer nuestro patrimonio natural. Lo que hago es acercar
a la persona de a pie, ¿no?, que no está acostumbrada a ir al campo, no está acostumbrada a saber de pájaros, ¿no?, de paisajes, de mamíferos, pues lo que hago es acercarlos a la experiencia tan maravillosa que es el estar cerca de ellos. Poner en valor esta riqueza es el principal objetivo de Cádiz Fotonatura. Este tipo de escenas y actividades como es Cádiz Fotonature tienen un papel muy importante, primero porque pone en valor todo el patrimonio natural que tenemos en esta provincia, que es muy, muy grande. Ya decía que tenemos una población de buitres, el venado impresionante, y evidentemente desde el punto de vista visual es un auténtico espectáculo, pero también desde el punto de vista de la sensibilización hacia la población en general, que esas imágenes lleguen y que seamos conscientes de todo lo que tenemos y de la importancia de la conservación, para nosotros juega un papel muy importante. Junto al turismo activo, la fotografía de naturaleza se está convirtiendo en una herramienta para diversificar las explotaciones agrarias. Es una pieza más que puede ayudar a que los propietarios, los gestores de la finca, pues puedan llegar a fin de mes, ¿no? Efectivamente, la ganadería, los trabajos forestales, pues no son todos los rentables que nos gustaría, y las actividades como la fotografía de naturaleza, pues son un plus, una ayuda que, bien gestionada, pueden ayudar a conseguir esa renta y hacer que en definitiva sean parques naturales vivos, habitados y con gente que, bueno, que sea capaz de desarrollar su vida. El auge de esta práctica, unido al potencial del medio natural en la provincia de Cádiz, hacen de este certamen una ventana abierta a expertos y al público en general, donde la conservación y divulgación de los valores del territorio es prioritaria.